Estamos celebrando el primer león para la agencia Mullen Low Delta de la historia. El primer león también, y bueno, el único león de este año para Ecuador. Estamos aquí con Carlos Oviedo para que nos cuente un poquito sobre todo lo que fue el proceso para ganar este premio. Realmente no trabajamos para los premios en la agencia, digamos, digamos que es una consecuencia que buscamos del trabajo, pero de verdad este sí significa mucho para nosotros porque la agencia ha hecho una apuesta en los últimos 5 años increíble, que ha sido desde no solamente tener las ganas, tener la plata, sino hacer las cosas. Y esa apuesta de verdad hoy tiene su recompensa en un reconocimiento, hay muchos, y bueno, este es uno de esos y para mí es muy importante porque de verdad nos reconfirma que hacer el trabajo de todos los días bien, que tenga valor, que los clientes lo paguen, que le paguen a la agencia, ¿sí? Que ese crecimiento que tienen los chicos, trabajan conmigo, que además son maravillosos, pues vean recompensado también ese esfuerzo que le dan a las marcas. Así que de verdad estoy muy feliz, estoy muy feliz. He escuchado mucho que dicen, ay, qué mal que les fue a Ecuador este año porque solo hay un león de bronce. Yo, en cambio, siento completamente lo contrario. Yo estoy súper orgullosa de que este año no solo hubo una o dos agencias ganadoras, sino hay 4 que tienen desde Shortlist hasta el león de ustedes. ¿Cuál puede ser tu mensaje para todas las agencias de Ecuador? Miren, mi mensaje, y la verdad es que a veces lo digo tanto y a veces creo que me pongo un poquito exagerado en decirlo, pero yo creo que la industria en general en todos los países, no importa si es Ecuador o no, tiene que empezar a cambiar, ¿sí? Tiene que seguir cambiando. Nosotros tenemos que seguir dándole valor a una industria que lo ha perdido por muchas razones, lo ha empezado a perder. Y una de las maneras de darle valor es demostrándole a las marcas que podemos hacer cosas mejores cada vez, nuevas cada vez, ¿sí? Y que vale la pena arriesgarse porque la gente, los conectamos con la gente, la gente empieza a sentir que las marcas de verdad sí tienen esa empatía con ellos y empieza a haber un círculo gigantesco de crecimiento para todos. Entonces, yo más allá de darle un consejo, no me gustan los consejos, yo solo doy opiniones, no, todavía no soy tan viejito para dar consejos, pero yo lo que quiero y que me gustaría que pasara es que la industria ecuatoriana entienda que puede hacerlo de verdad, que el trabajo se puede hacer todos los días, que podemos levantarnos a proponer las cosas, a convencer a una persona que lo financie, porque nos financian las ideas, ¿sí? Y que lo quiera pagar, que lo quiera hacer, que crezcan sus marcas, que se vean los resultados, que vendan más, que conecten más, y que eso lo podemos, y que eso lo podemos hacer todos los días. Yo estoy muy orgulloso del equipo, de verdad, tengo un equipo maravilloso y quisiera de verdad mandarles un saludo, bueno, desde este lugar maravilloso, desde la sala de prensa de Cannes, y de verdad decirles que estoy muy orgulloso de ellos. Y aparte del equipo, tú siempre hablas y te refieres a tus clientes, en este caso, pues un equipo de mercadeo del Banco de Pichincha, liderado por la persona de publicidad Jorge Chamorro, que también amigo sí, de la casa Insight, muy querido. ¿Qué podemos nosotros decirles a más clientes, a todos los clientes que nos siguen en Insight? Mensaje para ellos y bueno, y de una vez para Jorge. Sí, miren, a Jorge lo queremos mucho, queremos a su equipo de mercadeo muchísimo, hay gente que lleva muchos años empujando el trabajo del banco, un banco que decidió tomó una decisión hace un par de años de cambiar, de empezar a actualizarse, a hacer lo que es hoy el banco, un banco que de verdad le invierte al país, le genera empleo al país, que genera bienestar para el país. Para nosotros es increíble trabajar con el equipo de mercado del banco, que de verdad nos da más allá de ser nuestros clientes, son nuestros amigos y de verdad confían mucho en nosotros, así que pues nada, los felicito, el premio realmente es de ellos, no de la agencia, es de ellos, de su marca, y bueno, deben estar celebrando mucho Jorge y su equipo. Este no es tu primer león, ya sabemos que tienes en tu portafolio un par, pero ¿qué tiene de especial este premio? Yo soy un tipo muy afortunado, en Leo Burnett
con Alexis Ospina y el equipo que teníamos allá maravilloso también, pues la agencia logró el primer Grand Prix de este festival en Cannes para Colombia, en un capítulo que se llama Help. Y la verdad, esto va a sonar muy duro de pronto para ellos, pero para mí este es el que me hace sentir más orgulloso. O sea, toda la fortuna de tener un oro y un Grand Prix, pero este bronce para mí es de verdad la confirmación de que estamos haciendo bien el trabajo, de que podemos ayudar a cambiar las cosas para bien, de que la agencia ya se está acostumbrando a pensar en grande, ¿sí? y a atender los desafíos como se debe. Por eso para mí este es un león increíble, ¿sí? Increíble, increíble, de verdad. De verdad no se compara con los otros. Con Francisco Samper, CEO de Mullenlowe Latinoamérica y amigo de la casa, Insights y Ecuador, como siempre. Muy felices de tenerte en nuestro espacio. Estamos aquí, vamos a conversar con él sobre la red, cómo le ha ido este año a Latinoamérica en general y pues para conversar un poquito sobre el gran logro de nuestra agencia Mullenlowe Delta local. Francisco. Hola, encantado de estar aquí con ustedes, con gusto, amigo de la casa, de corazón. Mira, con respecto a Latinoamérica, primero creo que la vara en general se subió este año, me parece que hubo menos premios, me parece que fue más difícil ganarlos, lo que hace más meritorio haber ganado este año, lo que has ganado. Creo que en términos de Latinoamérica como región en general, no fue el mejor año claramente para Latinoamérica. Obviamente Brasil le fue mejor que a otros países. Los otros países lo hemos hecho mejor en otras oportunidades, pero yo creo que también es consecuencia de esto. Yo lo siento como un reajuste del festival y a mí me parece que está bien, porque ganar acá tiene que ser, como te decía ahora, tiene que ser difícil, siempre ha sido difícil, pero en la medida que hay más categorías, muchas más subcategorías, muchos más premios, pues empiezas a tener más oportunidad, que no se vuelva, que no se confunda eso con que es fácil ganar aquí. Y creo que eso es un poquito el mensaje. Y en términos de la red nuestra, de verdad, ya lo dijiste tú, pero la alegría y la satisfacción inmensa de ver que Mullenlowe Delta gana su primer León, que es el resultado de un trabajo muy, muy dedicado y muy juicioso hacia hacer todos los días las cosas mejor, hacia tener persistencia, hacia levantarse cuando se cae uno. Están haciendo un trabajo fantástico que ya lo venían haciendo, pero no es un tema, que es que están teniendo éxito creativo, pero el negocio no está bien. Es decir, hay una consistencia en lo que viene haciendo Mullenlowe Delta, que lo ves en los últimos 3 años, y esto es una tendencia clarísima. Bueno, ¿y qué opinas tú? ¿Qué nos puedes decir sobre la valentía de los clientes? En este caso, de una marca como Banco de Pichincha, una marca tan antigua, tan grande, y que se arriesgue a hacer estas cosas diferentes, disruptivas, muy creativas. ¿Qué mensaje o le puedes dar a más clientes de Ecuador para que sigan apostando por sus agencias? Te lo cuento desde la experiencia de haber sido jurado este año en innovación. No hubo muchas marcas que tuvieran casos innovadores. Digamos, en términos de innovación, la cosa puede venir por dos lados, o por startups que están creando cosas nuevas y que se vinculan con agencias para crear cosas, que es muy bueno. Y por el otro lado, debería venir por innovación de marcas y de clientes que entiendan que innovación no necesariamente es sacar más productos. No es, digamos, si es una compañía que hace refrescos, pues la innovación no es sacar ahora un refresco de otro sabor. Es qué puedes hacer que rompa esquemas y rompa moldes. Y no lo digo yo, lo dijiste tú. Pichincha es una marca tradicional, tradicionalísima de Ecuador, y me parece que tienen valentía, que tienen coraje y que siguen marcando el camino. Una marca grande no es la que más tiempo tiene, sino la que sigue liderando. Y claramente con este tipo de trabajo, y que hay que crearlo, pero hay que venderlo, alguien lo tiene que comprar, alguien tiene que decir vamos a hacerlo y lo vamos a apostar. Dan un mensaje al mercado ecuatoriano, un mensaje al mundo. No es solo el Ecuador, es a todo el mundo. Es que las marcas tenemos que estar rompiendo los moldes. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Francisco. A ti.